¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Oigan, el día de hoy los invito a que vean este video. Vamos a hacer unas costillitas de puerco con nopalitos en mole. Van a estar riquísimas, de veras. A mí me encanta este platillo. Ya me lo estoy saboreando porque sé que queda muy, muy rico. Además, lo vamos a guisar en unas cazuelas de barro. Y la verdad, está muy bueno. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video. Vamos a comenzar. Muy bien, para nuestra receta del día de hoy, tenemos 1.5 kilos de costillas de puerco, 1.5 kilos de nopalitos, ya trozaditos así en cuadritos, una cebolla y mole. Vamos a darle una lavadita a los nopalitos. Antes de llevarlos a cocer, ¿ok? En esta vasija vamos a cocer los nopalitos y en esta otra vasija vamos a cocer las costillitas. Primero vamos a empezar cociendo los nopalitos, los ya previamente lavados. Los vamos a agregar aquí en esta cazuelita. Y le vamos a ir agregando agua para que se vaya cociendo. Y para la costillita de cerdo, que ya la tenemos en trozos, y si pueden ver, tiene huesito. Ese sabor del huesito es especial, le da muy buen sabor. La estamos cociendo en agua. Se va a ir cociendo y su misma grasa que va soltando la carne, eso nos va a ayudar a que se cosa, ¿ok? Vamos a partir esta cebolla mientras que se nos cose los nopalitos y la carne de puerco. Le vamos a agregar una cucharita a la carne de puerco de orégano. Muy bien, aquí la carne, en esta etapa de la cocción, ya lo voy a dejar destapado. ¿Para qué? Para que se empiece a evaporar todo el agua y la carnita suelte su grasa. Una cucharita de sal. Aquí tenemos ya listos los nopalitos, ya están cocidos. Los voy a enjuagar. Bien, amigas y amigos, la carne prácticamente ya está cocida. ¿Qué sigue? La voy a retirar de aquí de la vasija para todo el caldito que tenemos, lo voy a reservar por si se nos llega a ofrecer. Ahorita van a ver durante el proceso. Ahora voy a retirar el líquido y vamos a dorar la carne en su propia grasita, ¿ok? Bien, como pueden ver, tenemos aquí la carnita nada más. La puse sobre un colador. La puse sobre este colador, pero no tiramos el caldito. Este caldito muy probablemente lo vamos a ocupar ahorita. Bien, tenemos aquí la carnita y le vamos a agregar la cebolla en este momento, ¿ok? Ya estamos dorando la carne. Ahora sí es tiempo de agregar nuestros nopalitos que ya están bien escurridos. Pues bien, es tiempo de agregar el mole. Este es mole Doña María, nada más que lo agregué en este botecito, ¿ok? ¿Se acuerdan que esta es
el caldito que nos quedó cuando cocimos las costillas, ¿verdad? Aquí tiene grasita y el agüita, el caldito, el mismo jugo de la carne. De este vamos a agarrar un poquito y lo vamos a agregar al bote del mole para no desperdiciar nada. Bien, oigan, ahí les pido una disculpa, pero en el frasco donde teníamos el mole y que agregué agua, así quedó de limpio. Prácticamente fue medio frasco o tres cucharones del caldito de la carne. Y lo agitas muy bien y lo agregué aquí a nuestro mole, ¿ok? Vean nada más. Hay una pequeña falla técnica, hombre. ni modo, pero bueno. Lo que importa aquí está, esto es lo bueno. Bien, ya vieron que agregamos el agua, ¿verdad? El agua que tenía grasita de la carne. Ahora vamos a cocinar el mole. Lo vamos a tapar y va a estar tapado hasta que el mole esté cocido. ¿Cómo vamos a saber que ya está cocido el mole? Cuando el mole suelte toda la grasita y se empiece a poner rojo en la parte de arriba, ahí es donde ya va a estar listo, ¿ok? Ahora sí, ya está listo. Ven, qué delicia. Ahora sí, viene la mejor parte. Vamos a probarla. Bien, como les decía en un principio, vamos a acompañar este mole con un arrocito rojo, que la verdad está muy sabroso. Vamos a servirnos y hay algo que no puedo dejar de hacer, es caldito del mole al arroz, vean nada más. Bien, pues como pudieron ver, es una receta, es un guisado muy fácil y delicioso. La verdad, esto está delicioso, muy muy recomendable, 100% recomendable. Y antes de probarlo, quiero mandarle un saludo muy especial a la señora Rosalía, que anda un poquito delicada de salud. Esperemos que se recupere. Así es que ahora sí, acompáñame, vamos a probarlo. A mí me encanta este platillo, me encanta. Muy muy rico. Está bien caliente, la verdad. Pero bueno, espero que lo hagan. De verdad que está delicioso. No te llevas mucho tiempo, muy fácil y lo vuelvo a decir, delicioso. Es que háganlo. Me comentan qué tal les quedó. Espero que les guste. Muchísimas gracias por haber visto el video completo. Y antes de despedirme, los invito a que se suscriban al canal, que le den like al video. Y si es que, pues provecho para los que estén comiendo. Saludos y que Dios los bendiga. Nos vemos en el siguiente video.